Sí, los delegados de prevención tienen que ser elegidos por y entre los representantes de los trabajadores y el número varía entre 2 y 8 dependiendo del número de trabajadores que tenga la empresa. La formación en prevención está obligada a darla a la empresa y a su cargo por sus propios medios o bien contratándolo con entidades o organismos especializados y deben estar orientada a los riesgos que hay en la empresa en concreto y además deben actualizarse según vaya pasando el tiempo.